Hola amigos, sigo acá con la elaboración de la otra parte del estanque, a la parte que le estoy añadiendo donde tengo los camarones. Y pues el motivo de este siguiente video es para mostrarles otro pequeño avance de cómo va pues la elaboración, como ya les dije, de este nuevo tramo de estanque. Pues acá podrán ver que ya está bastante avanzado. Vean ahí, ya lo tengo repellado y también pues ya tiene su respectivo suelo. El día de ahora voy a pasar a hacer lo que sería el afinado de las paredes, para lo cual se usa simple y sencillamente cemento puro y arenilla. Pero pues en este video quiero mostrarles algunas cositas que no les he dicho. Pues vean ahí el repello, amigos. Pues acá, si lo pueden notar, tenemos aproximadamente 1 centímetro de repello, es el grosor que se le ha dado al repello que se le hizo al bloque para evitar pues más que todo las filtraciones. En el suelo, ayer hice el suelo y pues la idea ayer era mostrárselos, pero pues no pude porque a la hora que estaba trabajando en el suelo comenzó a llover. Me tocó taparlo rápido para que no se me fuera a dañar. Y pues que pasó lloviendo casi todo el día y por eso no pude mostrárselo. Pero así ha quedado, ese es el resultado, amigos, de lo que sería la elaboración del suelo y el repello de las paredes. Pues también en el video anterior se me olvidó mostrarles, amigos, en dónde he dejado el desagüe para lo que sería este estanque. Pues en esta ocasión el desagüe no ha quedado ni al centro. Lo hemos dejado por acá, amigos. Vean, ha quedado en la esquina, en la unión con el otro estanque. El motivo por el cual lo dejé ahí fue porque pues por aquí está el otro desagüe. Ahí pueden ver que aquel es el del que habíamos hecho y este es el del nuevo. Pues lo estoy dejando ahí porque por acá pasa la canaleta de agua llovida. Y pues ahí que salga y que no me vaya para ningún otro lugar lo que es esa agua, amigos. También ahí está lo que es el estanque. Vamos a mostrarles cuál es la preparación del... Podemos ver que aquí tengo en esta cubeta, tengo cemento puro. Y por aquí tenemos arenilla, que esta se ha tamizado en una malla bastante fina, vean, para poder revolverle. Pues las proporciones son, amigos, 2 partes de cemento puro por una de arenilla para darle una buena consistencia a nuestra mezcla y pues que no se nos vaya a reventar el afinado, que no se vaya a agrietar. Y pues nada, este video simple y sencillamente quería mostrarles un avance de cómo está quedando. Y pues espero que les estén gustando estos nuevos videos. Pues la idea es esa, mostrarles lo que estoy haciendo y pues que vayan ahí viendo los avances de la elaboración de estos pequeños estanques, pero que en realidad pues funcionan bastante bien. Ya vieron los resultados que dio este de acá. Y pues por eso me he animado a unirle esa otra parte al estanque para poder aumentar la crianza de camarón. Ya que pues la idea era dejar solo acá, pero viendo que pues ya se están reproduciendo en este, pues va a tocar pasarlos para ahí una parte para que tengan más espacio. Y pues nada, amigos, ahí siempre con el debido oxígeno. Pues aquí pueden ver, pues ahorita estoy ocupando... Estoy tirando el agua por acá, pues que se desborde de esta refrigeradora vieja, para que pues siempre me mantenga el agua en óptimas condiciones, para que no se me vayan a morir los camarones mientras estoy trabajando aquí en este otro tramo del estanque. Pues nada, amigos, este sería otro pequeño video. Viene otro para mostrárselos ya terminado y vendrá otro luego para mostrárselo cuando ya esté poniéndolos los animales ahí. Y pues nada, amigos, así estaría quedando.
Espero que, como ya les dije, les gusten estos videos, pues, y nos vemos en el siguiente video.